Meridiano Televisión presenta nombre de Yamaha Venemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela. Movistar, compartida, la vida es más. La gente que sabe usa Valvoline. Hoy en Moto Action comienza la temporada 2011 del Motocross Nacional. Primera válida desde Paracoto. Estamos aquí en la primera válida nacional en Paracotos. Bueno, muchas expectativas para este año. Vengo recuperándome de una lesión a mitad de año pasado en Puerto La Cruz. Y bueno, ya empezamos el campeonato. Gané la primera manga ayer. Y bueno, con muchas ganas para hoy, para esperar un buen resultado. Muchas gracias y un saludo a MotoH. Primera vez que me meto en un campeonato ya casi federado con tantos participantes. Me siento un poco nervioso en plena carrera, no, sino cuando estamos todos ya en el aparato a punto de salir, pero de verdad después del arranque ya todo mejora. En la primera manga me salí de quinto y llegué de 11. Para ser la primera vez me veo bien, me falta más práctica y listo. Comenzamos, amigos, la categoría MX2 Novatos. El día de hoy vamos a estar con Novatos y Senior. Primer programa de esta primera válida. Hold shot, amigos. Buena salida para el número 77 de Franco Dos Santos. René Jimeno en el segundo. Luego Borja Obeso, Rafael Briceño, Héctor Torres, Ignacio Badiola. También en la categoría María Eugenia Lorca. Piloto que va a estar este fin de semana participando en el inicio del Campeonato Mundial de Motocross Femenino en Italia. Imágenes de la segunda manga en esta espectacular pista de Paracotos. La primera corrida el día anterior fue ganada por Ander Yayo, segundo Borja Obeso y René Jimeno en el tercer lugar. Rafael Briceño también una cuarta casilla. Problemas cuando estaba en la punta, amigos, para Franco Dos Santos. Lamentablemente pierde el trabajo que había estado haciendo desde el comienzo de la carrera. René Jimeno, tercero en la primera manga, ahora está comandando esta segunda manga. En el segundo lugar, Borja Obeso, persiguiendo de cerca. Aquí justamente tenemos al piloto que logró el segundo lugar en la primera manga. Y poco a poco, viniendo atrás hacia adelante, María Eugenia Lorca. No tuvo suerte el sábado, pero aquí ya presionando para buscar un buen resultado. Ahí vemos a Ander Yayo, el 94, ganador de la primera fecha, también está trabajando, acercándose a la punta. Yamaha Venemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso con Venezuela. Yamaha sigue trabajando con su completa red de distribuidores a nivel nacional, 250 distribuidores con 2.000 empleados directos y cerca de 12.000 indirectos, esperando el permiso para abrir la planta de ensamblaje Yamaha en Venezuela, que ya está lista para empezar a ensamblar tu marca preferida. Yamaha Venemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela. En pantalla de Moto Action, María Eugenia Lorca. Vean cómo le sacan bandera azul a pilotos más lentos, rezagados. Está subiendo, tuvo una mala salida María y ya va acercándose para luchar por la victoria. Una pista muy técnica la de Paracotos. Vean ustedes los saltos en combinaciones, airtime, tanto tabletops como dobles. En la categoría novatos, por supuesto, ya el nivel es bastante alto. Son novatos porque todavía no han logrado los éxitos para estar en expertos, pero sí el tiempo de manejo y la técnica para girar muy bien en cualquier pista. Ya en el primer lugar, María Lorca y victoria en la segunda manga de esta MX2 Novato. Tremenda preparación para iniciar en el Mundial Femenino. María Lorca gana la carrera, Marcos Moreno segundo, René Jimeno otra vez en el podio, luego Víctor Rodríguez y Héctor Rojas, la quinta posición.
El campeonato después de esta primera fecha queda empatado entre René Jimeno y Ander Yayo. Luego muy cerca Marcos Moreno, Rafael Briseño empatado en el cuarto lugar con Borja Obeso. Por la categoría MX1 novato, número 80, Carlos Simón. Estoy reapareciendo este año. El año pasado iba en mitad de campeonato, me fracturé. Iba entre los 5 primeros. Pero bueno, este año mi expectativa es quedar campeón. Ayer la primera manga la gané, hoy espero repetir lo mismo. Y le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, a mi novia y a la familia Paladino. Este es mi primer año que voy a correr campeonato nacional, ya que por falta de patrocinio de la moto, fallas mecánicas de la moto, no pude haber corrido las otras válidas. Y bueno, este año conseguimos un gran aporte, una gran mano que nos dio la gobernación del estado Guárico y el IRDE, gracias al presidente del IRDE, José Muñoz, por darnos este aporte. Gracias a él nosotros, yo estoy corriendo ya el campeonato nacional. Esto es Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad, con lo mejor del motocross nacional en esta primera válida desde Paracotos 2011.